Que lo que vas demasiado rápido, me cago en tu puta madre. Que tú quieres unir con los pobres. Venga, pero tú nadie, tú nadie. Venga, ya, para. Que no, que se va dando la vuelta. A mí me ha dado, ¿eh? ¡Graba eso! Pues ya como Rocky, tío. Uy, sí, no le gusta a vos, te va. Y yo ya no. Se está quedando sin piel la verdad. Ya está, tío. Se va a quedar sin piel. Mi toro de esta se lo come. Mi toro de esta se lo come. Parece que tiene una piel de tigre encima. Ahí está el cocodrilo. ¡Hey! Eso lo hacen para que cenes aquí. ¿Has visto que aquí tenía? No está chupete, ¿no? Acaban de volar las toallas. Y un saludo a la cámara. ¿Dónde están los alicuecas, no? Estos. ¿Cómo graba? Estamos aquí, vamos a realizar el show del cangrejo. El cangrejo pirómano. Mi compañero Manu está realizándole los primeros auxilios. Le vamos a hacer unas pruebas de fuego. Le hemos realizado ya una prueba acuática con detergente, ¿verdad, compañero? Y ha echado más espuma que un loco. Efectivamente. Y nada, pues lo único que queremos saber es si realmente este ser vivo es super cangrejo. Si lo es, pasará a la fase televisiva. Exactamente, lo pensamos llevar a tele. Donde pensamos ponernos de dinero. Por supuesto, esa es nuestra estrategia. Empezaremos por YouTube, ¿verdad, Manu? Seguro.
Y luego, pues nada, aquí está el circuito. Y vamos a mostraros ya el espécimen de este cangrejo. Este le vamos a meter fuego, enséñalo, que lo vea la gente. Ese es nuestro cangrejo. El cangrejo pirómano. Lo estamos ahora mismo desintoxicando, ¿vale? Con un poquito de. Está en cangrejo sal. Anónimo, a drogadicto. Hemos pescado esta mañana varios cangrejos, ¿vale? Y este ha sido el único que ha sobrevivido a varias pruebas. ¿Puedes decir cuáles han sido las pruebas, Manu? ¿Cuáles pruebas hemos hecho? La del agua. La del agua, detergente, jabón. Y este ha sido el único superviviente. No, me da en el agua. Hemos hecho muchas barbaridades. Ahora se está comiendo la mortadela de la novia de Maxi. ¿Puedes nominarnos después de esto? Vamos a ver, vamos a colocar la cámara en un sitio visible y efectivo. Eso ya está averiguado, tú. No hay más pinza para cogerlo, que yo paso de cogerlo. Vamos a meterle fuego, ¿dónde está el mechero? Lo tengo yo, espérate, Manu. No, pero él no es que se va a quemar la cámara seguro. No, no se quema. ¿No? Tenemos. Aquí, de todas semanas, espérate. Ahí, a ver, espérate. Ahí, ahí se ve bien. Primero, no, antes de ponerle hay que meterle fuego, no, 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 antes de. ¿No, meterle fuego? Claro. Oye, espérate, coge una botella de agua o algo, ¿no? Sí, pues si acaso, un cuenco de eso lleno de agua. Tú corre, 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 ponlo ya, que esto te va perdiendo. No puedo, espérate. Lo mismo. Finalmente nos damos cuenta de que no es un héroe, pero que nos mata el cangrejo a nosotros. ¡Hostia! ¡Cógelo, cógelo, que no se escape! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, 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 corre, corre! ¿Dónde está? Por el si toca que. ¡Míralo, mira, mira, mira lo que hace! Corre, que le hemos hecho un círculo de fuego. Tenemos ahí al espécimen. Ahora se mata el mismo. Porque lo que no hay, tío. Que no lo estamos quemando. No, no lo estamos quemando. Que es un círculo de fuego, que no lo estamos quemando, que es para que hace. No, pero no mola nada, ¿Cómo que no? ¿Tú nunca has comido cangrejo de esto? Tío, sí, que te quemen vivo a ti, a ver si te gusta. Venga, ya puedes salvarlo, échale agua, creo que ha superado la alta temperatura, ¿eh? ¿Y qué te has liado? ¿Que está solo limpio? ¿Puedes contrastar si el cangrejo sigue vivo? Pobrecito, míralo, pobrecito. Que no le pasa nada, es súper. Está muerto, está muerto. Y efectivamente el cangrejo no es un superhéroe. Pobrecito, tío, no da nada. ¡Puedo! No es un superhéroe, ¿verdad, Manu? Bueno, eso empezará a moverse. Aquí que toda esa chava está con el calorcito tan bueno. Pues nada, aquí está toda la peña ya durmiendo. ¿Qué hora es? Eso es la. Una. La una y media. La una y media. La una y media. La noche. La una y media. Vamos. Ya, es tarde, podemos verlo en ese reloj. Y nada, vamos a despeinar del piso, pues, como te digo. No grites tanto que se van a despertar los cafres. ¿Estás preparado, chicos? Ya hemos hecho un poquito de una tabla para ir, como podéis ver, por el suelo. Son punta, punta. Al suelo, ahí ya se suelo. Ahí, ahí. Un poquito de nata montada y por la pared. Ahí. Pringochita, pringochita. Y ahora una, va. 2 y 3. Pero no te das mucho ruido, no. Vamos a ver dónde queda el ¿Eso qué es? A ver, muy claro. Toma, graba. A ver, que más que más puro. Un poquito de agua, no cabía de más, ¿no? Me parece que no. Después de este mi hombre. ¿Cómo se le va a hacer el Mansi? ¿Cómo se le va a hacer el Mansi, tío? Y yo se lo va a despertar. Como siempre. Para ti. ¿Aterriza a la bahía? Ahora no podemos mirar la leche. La leche no podemos mirar la leche puta. Vamos a mearnos la leche. ¿Cómo se despierte el man, sí? Vamos a mearnos la leche. Mañana van a beber todos leche. Leche pura. Nos van a nominar, ¿verdad? Joder, nos van a nominar. Mañana no echan. Mañana no echan leche. Como vean este vídeo. Nada, que estamos fregando un poco a los niños. Buenas noches. Nada, nada, el típico cigarro nocturno.
prensa. Bien, bien, bien. Yo, a ver si te va a chivar. Bien. Venga, chico, corre, bien. Bien, quédate aquí, no te pone nada, quita. Aquí hay hambre. Aquí tenemos típico melón para brillantarlo bien los azulejos. Y para finalizar, que se vaya con sus compañeros a lo más alto del infierno. Pues estamos soledados. Aquí tenemos un trapo, por favor, Juan. Este trapo tan, tan bonito. Bueno, me acordamos un poquito de harina. Eso era aceite. Mira, 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 como podemos comprobar, se queda pegado aceite. Está el aceite para la pared. El típico, tío, programa, el típico pañuelo segundo, ¿vale? Pero cabello, ¿no pasa nada? Un poquito de semen. Te llevamos 3 o 4 días sin pasear. Voy a echar el carro de este. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. ¡Qué nombre! Quita, 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 quita. Eso se llama pringue de las... De, o sea, tío, me han manchado de arroz. Sí, vaya, vaya, increíble. Oye, ahora ya hay 2 años, te con la tormenta. ¡Que no puedes ver, loco! Esto va a echar, vamos a echar esto también. Un poquito de aceite, yo creo que para terminar. Así me juega bien de bueno para todo. Eso no. El aceite. Eso no. Está caliente, tío. ¡Oh! Este está zumbado, tío. Como este el aceite. Márcate, no, márcate. No, no, no. Mira, mira el pringucho. Bueno, mira. Ahora es finalizar el vídeo. Con esto finalizamos el vídeo. Mañana seguiremos y tenemos fuerza. Esto lo hemos hecho, esto lo hemos hecho porque no teníamos fuerza voluntad para limpiar la cocina. Entonces, estamos así no iba con. Estamos harto de limpiar. Os odiamos a todos. Venga. Hola, Gemma, robando las bolsas. Mira, 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 ¡la voy a tirar aquí! La el plato se derrite, el plato se derrite, el plato se derrite. ¡Ah! ¡Que se va a derretir el plato! Dale la vuelta a esa que se va a quemar por ahí. ¿Y tú cómo lo cogen los chiquillos? ¡Se nos toque pena! Dásela a Enrique que te la ha puesto a Ana. Los 5 horas de mano se va a tallar Enrique. La Silvia quiere grabar la salchicha. No, no, no. No, no, que si quieres. Ya, ¿no? Así te cañas los perros, ¿sí? Hola. Estás sorprendida, ¿verdad, Gemma? No, no, no. Ay, malo. Tú sabes que yo te quiero. Ya está corta. Ya está corta. Ya está corta, dice. Hola. Queremos una conferencia. ¿Confesión? ¿Conferencia? Vamos al confesionario por caso. ¿Pan está ahí? ¿Pan se ha muerto? Se lo ha llevado. ¿Pan de comer la piel? ¿Cómo está? ¿Pan? ¿Pan? Se está desfaciendo. Y tú ahora ya. 1, 2, 3, acción, dice en el camponeco. ¡Venga! He ganado. Es rápido, ¿eh? Es rápido, ¿eh? Acabo de escucharme como Billy el rápido. Segundo round. Bueno, la... Yo, a quemar un candela, candela y camela. Silencio. A quemar un dice. Round 2, fight. Yo que sé. Fight, ¿verdad? He ganado. Ahora verás cómo te sientes. ¡Qué pisada la hija de la encarne! ¡Son bono! ¡Pim, pim!
pierde todos los puntos de vida. Fight. Y yo soy resentido porque le he ganado. Segundo round. Titín, sí. Ándame, me a ver quién ha eliminado. Y ya pasará en la cara. Está el decisivo, ¿eh? Me van a hacer que use la llama cerca de pasión. Ya se me cae el pantalón. Tete, que eso se quema con mirarlo. ¿Y yo sabes qué pasa? Que tú entras el portal, ¿sabes? ¿Cómo que yo? Que soy la playa de España. ¡Hostia! Lo siento. Yo nada más que acercarme un minuto. Le estoy castigando. ¿Qué tengo, gafa? Me cambié de sitio porque voy a descoñuntar este chaval. No, porque vas a coñuntar otro igual. Gracias. ¿Te puedes dar la vuelta a eso? Gracias. ¿Vuelta a mí? Dale la vuelta. Dale la vuelta. Dale la vuelta. Gemma, dale la vuelta. Lo mejor de la peli, vete de ahí. Ay, necesito. Dale la vuelta. Que lo dobla. O si no, que lo dobla. O que la dejas en la cara. Te lo puedo doblar, si estamos duros. Ahí, que no. Y otra vez la cama más ahí, sé que me la pone Quinty. Es que por el otro lado se llama de polvo. Yo digo. ¿Te sientes que llega por aquí? Venga, Patri, al agua. Vamos a ver cómo la Patri inaugura el agua. Que se va a fumar un cigarro. Di algo, Lucía. Hola. Di, mira, viver, mira cómo fuma. Di viver heavy metal, hermano. Viver heavy metal, hermano. Repítelo, pero con énfasis, créetelo. Viver heavy metal, hermano. Y yo. Y yo. Que cuando venga acaba un muero yo. Vienen. ¿Qué? No me grabe más cerca porque no. Hola, Patripi. Que se cae de altura. Hola. 1,60 de altura. En verdad sea aire. Que eres una delincuente. Que está fresquito. Ya. Está guapo. Está muy guapo. Sí. Vale, ya has visto que la has metido, si ya no va. Venga, venga, tío, mañana hablamos. Está pidiendo que la saque. ¿Te ha colgado? No. ¿Qué le cuento? ¿Qué le cuento? La chica de las perras. La encantadora de perras. La solitaria. Yolanda. Pero diles por su nombre. ¿Cómo se llama? Jackie. No, Jackie no, acá. Eddie. Eddie, ven. Eddie guapo, ven. Ven. Eddie guapo, Eddie guapo. Eddie guapo. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Pasan de ti. Estoy cantando, mira mi canción. ¿Cuál es? ¿Hasta las caídas? Empújala ahora mismo. Yo me la canto tres veces. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué grinda, eh? ¿Puta, no por ahí? Sí, aquí lo tengo. Bueno, no. Yo voy a escalabrar a Lucía. Pero punto, y ahora los puntos que esto duele. Cuando tú llegas. Pero Gemma, quítate que la cámara capte. Yo lo digo para allá y mirarme los labios. No, no, ni Eli, tú sigue para adelante que te hagamos todo. Sí, que no la veas, que no me veas. Venga, una, dos, tres, ya. Pirata. Cuero, está empezando un poco más, ¿no? Vamos a ganar. Aún no hemos empezado. La universitaria. La universitaria, tío. La cosa y yo. ¿Cómo? ¿Seis? ¿Dónde quieres? ¿Para atrás otra vez? O sea, dibujado. Esto es dibujado. Tío, es que lo chupa los perros. Es que siempre la lío dibujando. No pasa nada, un plástico. Claro. Sí, pero eso es como por aquí. ¿Mímica? No, no, dibujado. ¿Y cómo sabes quién ha ganado? Ya que ya porque lo aciertan. No me grabas. No me vas a grabar más. ¿Por qué? A ver, en fin. Dibujado. En fin. ¡Se perro! ¡Se perro! Venga, ya que me ocurro ya. Y el perro todo desatinado ya. ¡Oh, qué lo que pasa! No me voy a ayudar. Y se va poniendo de pie, va mutando y se transforma en el gordaco. Aquí mismo la de los lados. ¡Dale, gigante! Y ya porque ahora son las 5 de media, ¿no? ¿Qué? La rosa. La palabra da mucho miedito, ¿eh? Espera. ¡Tiempo empieza ahora!
Joder, cómo te fallan, ¿eh? Cómo te fallan ellos con el relato. De nuestro grupo. Venga, la cosa es nuestra. Difícil o se puede, Que los niños la matamos. Es que parece que tiene 5 años. ¿Y pero tú lo ves, ¿eh? Hasta que ya somos buenos que nada. Pero ya somos buenos que tú. Vale, algo en el tipo. Corriente. Parecido. El Enrique, que es el electricista. ¡Anda, le he dicho yo! ¡Oye, he activado yo! Era gilipollas, cubero, de verdad. ¿Para qué dices nada? Tira. Perdón, soy de inteligente. Que se la tengo que decir a los compis. No puedo. Soy como Marta. La Coco. ¡Que lo sepa que se calle! Entonces, venga. Le voy a salir de la juega. La verdad, como sabía que ibas a hacer eso, tío. La Maribel. Que no, tío. Pero espérate, esto también ha empezado. Es una persona que todos conocemos. El Una, dos y tres. ¡Dante! ¡Dante! Dame por delante. Dante con el gorro, sin camiseta en la foto. ¡No, desnudo! Haz así con la camiseta y digo yo que vais. Dante con la lente. Dante, mira, mira, Dante con la pata de... Como el Dante por delante. No sé. No, que te madre mía. Coño. ¿Quién es? Moya. Voy a intentar analizar a Ana durante 5 minutos. ¿Qué? Ya soy yo. ¿Qué le pasa a Ana? Isma, vente que mide el hombre, que la Ana está mujer y hoy. La Isma la odia. La Isma sí. La Isma es mamá, escucha que abajo y yo parece un chino. Pero para mí. No, 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 seguimos vivos, yo ahora va, ¿Cómo se han tangado la Yori y el Felipe? Y ya vamos a criticarlo. Se han tangado y se han ido ellos. ¿Qué? ¿Qué moña? ¿Qué? Y más si la Teresa. Pero vamos a decirle Yoli, que no le gusta. La Yola. Y yo, la Yola es de vida. La puedo subir el vídeo, la puedo subir. Esa, la puedo subir. No, porque está criticando. Es que la voy yo, no se sube. No ves que los vídeos no todos son vídeos, ¿por qué te dijo? Porque subirlo. Podemos disfrutar de ellos en otro momento. No, no, es un no, Soraya, tío. Que no, 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 tanto es un no. Te lo prometo. Puntos negros de Pink Rose. Te lo prometo que tanto es un no tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, stay in. Siempre. Siempre así. Siempre están en la puerta. Qué bajillo, ¿no? Están mirando al árbol y yo siempre... Porque habrá un bicho seguro, ¿no? Una rata o algo. Sí, una rata en un árbol, ¿no? O un niño. Una rata en un árbol. Oye, o el Pepe. Y yo el Pepe, tío. Tata. Tata. ¿A qué te pego? ¿Cómo? Tío, es Pepe barriguita. Tío, amarillento, sucio. Es verdoso, es verdoso. Kushimishu, ¿qué ves? Kushimishu, tío. Kushimushu. Y yo te estaba haciendo una vida de alguna. ¿Y yo? Y yo, pero... Tío, por favor, parece que lo tenemos como algo muy normal, pero recordemos... Ya basta. La casa de la Maribel, vale, ¿no? Tío. ¿Qué ñoña? Se cayó la teca confiso. ¿Qué ñoña? Esa... Por favor, luego le hace un vídeo a aquella para que vea realmente lo que tenemos que soportar, tío. Porque llevo todo el rato grabándote. Que después te vamos a hacer una copia para que sepa cómo es, tía. Por mí está así, empezamos, ¿vale? Venga. Vídeo de Ana. Cerrada. Vale. Venga, vamos a ver las cosas. Y yo conté. Venga, decía adiós. Está barato, ¿no? Yo como María con este por Divia Corte. Saca la cámara y estaba en silencio, ¿eh? Y hace un rato estabais puteando, ¿eh, zorras? Sí, yo, ay, los zorras no me han fijado. Sobre todo Soraya está puteando a todos, mira. A ver, no se ve, no se ve, Soraya. Claro, si estaba... No, pero... Pero Soraya, hija, levántate. Aprovechada. Levántate que no se te ve. Soraya está aquí. Hola, Enriquiut. Hola, Enriquiut. Y yo, que se va a hacer un camastro. Y yo, y ahí no va a querer más manta, Enrique. ¿Qué va, tío? ¿Y por qué te crees que te estabas diciendo ellos que eres más manta? Tío, pero si yo tengo mi saco y la manta, ¿para pero tú vas a pasar frío, tú eres muy friolero, ¿eh? ¿Qué va a pasar frío?
Y yo que tú mañana te levantas mal y con fiebre, ¿eh? Sí, siempre le da la paranoia de las mantas, tío. Ya ves, ya he sacado 28 mantas para... Se ve todo manta y la cabeza. Bueno... El rocaje vivo, mamá, me duermo, ¿eh? Yo me duermo también así, ¿eh? ¿Y yo no, Pei? No. Sí. Sí. Echa la gema en la... ¡Ay! ¿Y yo? Ahora la gima va al cuarto y me dice, ¡ay, que te piso! Y empieza, el Enrique. Yo soy sonámbula, si hago cosas raras, no es mi culpa. Y si escucháis voces, no asustáis que soy yo. Ahora se pone como la de Gina, ¿quién vive? ¡Esa pescadilla no está fresca! La vida de Gina, ¿quién vive, tío? ¿Te imaginas que me va? Y ya, si no se murieron. La de aquí. ¿Cómo la correa que yo me voy a pegar, tía? Las de aquí, ¿no? ¿Quién viva no se murieron y yo? ¿O se murió una? La Vicenta. No, Concha. Vicenta no, Concha. Vicenta, tío, sí, el perro también. Valentín. ¿Ese era el perro de los cupones que se hizo rico? Sí. Ese era el perro, ¿no? Pancho. Pero era el mismo perro, no estamos hablando de ese perro, ¿no? El mismo. A ese. Es su persona, ¿no? Estamos hablando de... Y esta cada vez que abro los ojos me lo rajas del culo, bájate eso. Pero no te resfrías, tía, con el culo fuerte. Cada vez que abro los ojos me veo el culo de lana, tío. Deja de sumar. ¿Qué es con la cámara oculta? No, oculta. Es biculta. Biculta. Diurna. ¿Y estás cómoda? Y eso ha sido grabado, Enrique. Se ha comido de pie. Se me ha quemado de pie. Quita. ¡Yo! ¡Qué bestia, Ana! Mentira. ¿Qué pone? Pec. Sí, que casi te viene. Va a creer de yo. Ya. ¡Ahí, ahí! ¿Y no qué comes? Caca. No. Eso es tu cuchara. Bueno. Oh, yo qué sé, cómo decir. ¡Ya, ya! ¿Qué sé, cómo decir? Soy un lente. No, yo ya. Yuya, lenteja. ¿Qué comió lenteja? ¿Quién quiere la come? ¿Quién la come? Toda la noche, toda la noche. Hecho cuarto. La Tere. La Inma. Ese fuerte de la Palma. La Lucía. El cabello y el Enrique. Oh. Y en aquel cuarto estábamos el Tete, tú y yo. Y la Soraya. Entonces yo también estaba. Y el Fran ahí. La Soraya, sí, el Fran ahí. ¿En el salón? Bueno, entonces yo sí ya lo estaba. Contigo. Y escuchamos cómo pasó todo el rato y los del medio seguían que éramos los dos, que ellos mismos que era. Y es que estaba todo oscuro que no se veía nada. Nada, y escuchamos nada. A ver que venía con un linterna o algo de eso y yo. Pero es que sí. No se ve. ¿Ves? Porque aquí también le pasó lo mismo que a nosotros. La linterna. Oscuro. Very hot. Estaba todo tan oscuro, escúchame en serio. Estaba todo tan oscuro que solo se iluminaba la uña de Fari. ¿La uña de qué? La del Fari, tío. Tienes que mordérsela, ¿no? Descomunalmente, ¿no? ¿Qué sentiste al comerte la del dedo gordo? ¡Qué asco, tío! Algo tan emocionante. Y de toparte con pelos de sus pies. ¡Qué asco! No, en serio, es que estaba todo oscuro, entonces no me llamó. No, pero en verdad nos asustamos, ¿eh? Yo cuando me pasa usted cuando... ¡Se han acabado las lentejas! ¡Ahora empanadilla! ¡Empanadilla, tío! ¡Empanadilla! ¡Lentejas, si no te la comes la lentejas! ¿Y qué pasaría si tenemos algo? Un ente maligno. Algo que al cruzar la luz desvanece. Buenas noches, soy Iker Jiménez, primo de Iker Casillas y de Ikea. Ikea. De muebles. Ya, lo hemos pillado. Vaya, ¿quieres hablar con mi pie? ¿Y yo? ¡Qué asco! ¿Y si hubiese un ente, tío? Bueno, ay, tío, estoy creyendo ya la gente. Y eso fue en tu casa, mi día. Pero vamos. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Venga, hombre, tío. Buenas noches. Espérate, espérate. ¿Cómo? Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Serpi. ¿Cuándo la Jenny se mete ahí? Espérate, toma. Buenas noches. Toma, pon mi historia, toma la bachita. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí que voy a dormir, Anatel, ¿y tú? Le quité las mantas, ahí está. Oh, por Dios, qué bello. Yo, que se sabe bien dónde está.
Encuentraste el cuerpo. Ya, te lo he enganchado. Pero no, tío, con esta cara no, por favor. Pisela, vela después, ¿vale? Pisela, vela después. Este tío le da su minuto y no le va a Uy, cubero. Esto de la ¿Qué hacen? Que estaba aquí. Buenos días, guarra. Hola. Mira, hombre, Bin Laden no iba a durar eternamente. Lo prefiero criando malva que vivo así de claro los días. ¿Qué ha pasado? Que se ha muerto Bin Laden. ¿Cómo se ha enterado? Yo qué sé, voy a seguir leyendo, a ver si pone algo. ¿Dónde lo pone? La gente por Twitter lo está diciendo, tío. Pero ya han encontrado el cuerpo, no lo han encontrado durante esta... Cuando... La mía es que la tenemos más desaprovechada. Hola. Oye, ¿queréis pan? Eli, yo tengo una barra. No, no, yo tengo pan. ¿Pero ya vais a hacer la comida? Oye, vamos a comer allí en la azotea. Enrique. Yo me traigo bollitos, si queréis alguno. Se me ha traído pan de sobra, Eli. Yo tengo ensalada de pasta. Oye, Eli, va a caer en la pasta. Pero ella está con la ensalada de pasta. Y yo grabo a esa mujer y su ensalada de pasta. A ver, Gema. Gema, no, no, que nos lo vamos a llevar todo allá arriba. Que sigue, que tira esto. ¿Y el Enrique, Cagando. Lo sabía. ¿Y la Janet? Lo sabía. ¿Dónde estás, Janet? ¿Qué estás meando? Sí. Que yo tengo ensalada de pasta, si caray. Qué pesadilla de pava, tío, no se muere. Hola, ¿qué tal? Bueno, y ya, ¿tú quieres patata de olio o no? Yo sí voy a comer. ¿Te gustan? ¿Son de esas? ¿La has probado? Mira, para la sacamos. ¿Te gustaron, no? Yo un poco rápido la han sacado, la han quitado de la página y necesito más fotos. ¡Hostia! ¡Qué buena era ella! Déjala ahí todo el rato. ¿Me está grabando? Claro. Pero es que estaba pensando un ángulo, ¿te has dado cuenta? Pero, ¿por qué está antibata, tía? Ahora se cohiben. No, porque estamos... Hombre, es que ya estoy cohibida, vamos. Ya estoy cohibida. Y encima yo en pijama. Bueno, yo y todo. Hemos grabado el pack, era por eso, tonta. Ah, lo de la mayonesa era por eso. ¿Dónde grabas con la mayonesa en la boca? Ah, sí. Ah, por eso me estabas diciendo mira para allá. Por eso te he dado gilipollas. Sí, seguro que me has dado por eso. Y los perros, ¿no? Déjalo, para que me saque el perro. Ya va, eso digo yo, hija. Hijo. Allí está, allí con la calle. Pero da igual, si cuando se vengan para acá van a venir. Ya va, déjalo aquí mientras. Qué bueno, sí. Otra amiga, tío. Y yo, qué bien. El de la funda. El de la funda. Ha sido el mío. Siento. No es más que ahora no estoy grabando. No, no, puntito ahí para que la cámara grandita. Él no sabe que está aquí la cámara. ¿Ok? Menos más que no estoy grabando, que lo ha dicho por mi adulto. Es que me da igual. Toma. Ah. Hostia, que está lloviendo. ¿Qué dices? Hombre, me acaba de caer una gota en toda la frente. Oh, me ha escupido el selfie cuando me ha hablado y me ha dicho toma. Dame la mayonesa. Toma, ya te faltas. Voy a poner las manos. Si llueve, si me cae una gota, que está lloviendo. Edi, toma. Vea, ya están aquí. Y encima dale de comer. Ya está. Este tío ya está. A ver si me cae. Y yo la mejor de la noche fui cuando estábamos casi todos durmiendo y se escucha la Gema. ¡Lanta! No me cae ninguna. Vamos, porque yo no puedo. Todo buenísimo. Voy a coger de esto con esto, ¿vale? Claro. De Enrique, te tenga tenedores. ¡Enrique! El Enrique me va a mandar a mierda. ¡Enrique! ¡Tres tenedores! Le he mandado ya por tres cosas, aunque en verdad no me ha hecho ninguna, porque la falta me la traigo la sola y la cámara me la traigo el selfie. Ahora vienen los perros con los tenedores. Yo como que te quiero. Te quiero. Hoy me caí que no te gusta la tortilla. Está malísima, ¿verdad? Está buena. Pero la voy a probar. Pero no está bueno ese pelo. Sí, pues está, pues se la va a echar la zona, ya pues eso no está vallante, ¿no? Ya, ni me viene de su litrona, ¿y yo? ¿Y cuántas capas tiene esto? Ah, eso tiene protección segura. Esto no, nadie lo abre en el risa. ¿Bomba y bilada en el mismo plazo? ¿Tenéis servilleta? Sí. Tenemos un rollo de papel del bate. Y yo un mosquito, tío. Joder. Y yo, por favor, quítamelo. Por Dios, Soraya, que es un mosquito que mide un milímetro, hija. Que mide un milímetro. Parece que tenía una avestruz ahí montada. Una avestruz. Y yo la miraba con el cacho. Thank you very much. ¿Cómo te sientes, Enrique? ¿Cómo te sientes?
¿No te has traído mi pan? No, ¿verdad? ¡Enrique! ¿Qué? ¿Me quedas un favor la próxima vez que venga? ¿Un cuchillo? ¿Un pan que hay por allí? Un pan. ¿Ves? Otra gota. Sí, que venga. No, venimos aquí y llueve, tío. Ay, mira, me ha caído gata. Mira cómo se pica. Ah, no, que son las burbujas. Me ha caído gata. Hombre. Mira. Me he echado el preestreno ese. ¿El qué? El preestreno del vasco. Es que es una mierda ya, hombre. A ver si se ve interesante, ¿vale? Mientras no lleva cantero, no nos vamos. Está aquí diluviando y nosotros aquí comiendo. El diluvio. Pero por favor, no se hace agradable, ¿vale? ¿Qué ha hecho? Se va a quedar abierta. ¿Qué está haciendo ese Enrique de comer? Polla. Por lo menos. ¿Las salchichas que están frías? ¿O la tan fría? Bien, hija, y ahí te vas, ¿eh? ¿Por qué comes a las manos o qué? ¿Por qué no...? No, 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 provoca directamente. Me ha gustado la tortilla caliente. ¿Por tortilla? Pero... ¿Calienta de la salchicha? ¿Eh? Que no me hago más salchicha. Que me agrave, pues se han tirado un año en agua. Parece una picha arrugada. Parece una picha de un viejo. ¿Una picha de viejas visto? No. Me das cuenta y acaba la lengua. Es como la chela y me ha metido para todas así. Sí, va a tirar el beso a la cámara. Tira el beso a la cámara. Ya lo he dicho. Oye, ahora no podemos criticar. Es que el mongola, que es este arbutar. ¿Sabes lo que coño hace? Dice que tío, se está ¿no? haciendo y yo que estaba comprando en un bao, ¿qué es? Ahora trae una mierda, ¿verdad? Lo estoy viendo. Si lo que está en la pizza. Salchicha y creo que. Flamenquín. No, blanquín. No, hamburguesa. Tortilla. Hamburguesa, bueno. ¿Qué le voy a decir ahora? ¿Qué le puedo decir para mi regla? Que le amor el pan, ¿no? El pan ya se lo he dicho, hija. Qué mal le digo. Pero si busca mi móvil por ahí, tabaco, que tiene que estar con mi tabaco, por ahí. Mi tabaco, que tiene el tabaco mío. ¡Enrique! ¿Dónde está? ¿Ah? ¡Enrique! En el porche. ¿Me parece un favor que ve cuando venga? Que me traiga el tabaco de la Soraya, que me quiero fumar un pitillo. ¡Está en el salón! En el porche. ¿En el porche? ¿Y el mechero? ¿Y el mechero? ¡No! Yo. Le digo tonto que si no, no tengo más nada que decirle. Es que es una cosa inventamos algo. Sí, es que... Cuchillo. ¿Me puedes traer la pizza? Que está yendo harto. Está poniendo la botella, que se me había olvidado. Desesperada. Cuando estoy por ahí le digo, Enrique. ¡Oye, Enrique, por favor, me puedes! La manta. La manta, por favor, que tengo. La cruza, uff. Me lo pondré para allá a Babilonia. ¿Te vas allá a Babilonia? Sí, va. ¿Qué más, tío? Porque es algo de allí. Yo no estoy nunca. Pues hace un tiempo que si fuese, si no. A lo mejor se viene a mandar. Pero ya que esta semana tiene amiga de vacaciones. Ya. Que si va a la camilla Roberto, pues nos averiguamos por allí algún motel o algo, tío. Nos quedamos allí y vemos Barcelona y vemos algo. Porque luego después yo no voy a ir tirarme otra vez otro viaje para allá para ver cosas allí. Pero nosotros contábamos con que nos íbamos con vosotros dos en el coche, que íbamos a los cuatro. Pero el momento con los zapatos no dice algo. Ya, ya, claro. Yo a ver... Si hablo con mi primo, le decís si puedo pedir vacaciones, si pido vacaciones, o lo que sea, que me la den en ese tiempo. Tomarlo por después ya. Cuando me quede la playa, me tengo que comer la moco. Pero bueno, como descanso dos días, y da la casualidad, que descanso un sábado domingo, pues no voy a ir dos días a la playa también. Ahora tiene por qué que se va a hacer. Menos gente. Oye, es que a lo mejor ni estoy trabajando en la boda de la Carmen. Yo mi contrato de 3 meses nada más. ¿Cuándo ni cuándo has empezado tú? ¿Has empezado este mes, no? Yo creo que desde el 4 de mayo. ¿Desde el 4 de mayo? ¿El 4 de mayo empieza? Sí, ¿estás trabajando? Sí. ¿El 4 de mayo, 4 de junio, 4 de julio? 4 de agosto. ¿Trabajas o estás trabajando? En abril. En abril. Yo puedo traer el año y nada.
pero que yo no creo que te ponga mucho en peligro, no, no creo. ¿Qué? Que si te rayas en la silla, a verdad, yo creo de la boda de la Carmen, tío. Que dice que ya se tendría que ir después, si no le dan los días. ¿Después? ¿Qué lo dan? A ver, ¿cuánto tiempo pido, Miguel? ¿Hasta el lunes? ¿Hasta el lunes? A ti en verano seguramente te pase una semana. ¿Está bien? Y yo, que esto todavía está grabando, ¿vale? Pero si ya nosotros no volvemos a ninguna. No volvemos a ninguna. Robin al meter sí de salirse. No vaya a estar. Para esto. Anda. Dámelo todo ya. Oh, agrédeme otra vez. Dame fuerte. Agrédeme. Enrique Alcantara. Al final le viene un puñetazo y luego llora. Dime, en serio. Y es como tan que tapaba ahí yo. ¡Quita ya de aquí! Y eso lo he pillado. Eso lo he pillado. Te voy a dañar. Lo estoy pillando todo, lo estoy pillando. Baila. Yo tenía ahí a 4 sentadas, tío. Es que tú eres la más chillona. ¡La misma también! No, la misma también. Ay, Dios, me está agrediendo, tío. Vete ya de aquí. Y yo quiero decirle algo. Sigue. Al final te cojo la cámara y te tiro a la piscina. ¿Voto a favor para que siga? Uno. Mayoría absoluta. Dos, mayoría absoluta. Y yo, tío, pues venga, háblame. Ahí está. Dame todo, Eli. Tía puta, ¿eh?
Pero que si se cansa, que si no doy juego, no. ¿Cómo sabes que está llegando el mal? Claro. Al final se lo cree todo el mundo, ¿eh? ¿Cuál es tu estrategia, Eli? ¿Su ceja mordida? Tío, me está saliendo el sol. Vaya. Este plano me encanta, tío. Da un contrapicado extremo. Este plano es que me vuelve crazy. Oh, boludo. Vamos, Eli, dámelo todo, baila. Y yo sé que está cinta, tío, para nada. ¡Eh, la cinta tarjeta! ¡Ah! Y la Eri con la boca rota, Eri, ya. Al final me voy a dejar un rato, ¿vale? Porque te digo que te estabas peyendo ya. Hostia, yo no. Es algo orgánico. Ya, hombre. Yo creo que sí que se merece algo orgánico, venga. ¿Algo orgánico? Lo cojo con la mano, mira, lo que quieras. Mira, dame una servilleta. Y yo, qué guarrada. ¿Y hay papel? ¿Puede ir? Pero aquí ya le hemos envuelto un hueso de aceituna, que también se lo merece. Es que no hace las que pedimos. Esto es lo que más ilusión le va a hacer, ¿verdad? ¿Eso? ¿No? Venga, mételo ahí. Así voy a cargar a la chiquilla, ¿eh? Cuando le ha hecho, se vuelve loca. No. Esto para ella puede ser ya hasta el regalo de la boda, que se cambie. Hombre, con un pelo de pollo. No, yo... Un alambre. Eso para el rico. Dame otro papel. Pero es que están allí las cerdas, míralo. Que está ahí, te entiendo. ¿Y este papel que es tonta? Este para el manito de la pantalla. Para el manito, para el rico. Tío, una pelota pincha. ¡Y mamá! ¡Dale! ¡A ruido raro! ¡Bienvenidos a la casa vieja! ¡Dame un pinta! ¡Pinta un boludo! ¡Estás mierda, tío! ¡Niño, anda, que estamos quitados! ¡Tío, ya me estoy ¡el cristo de los gitanos! ¡Tío, que... ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Oye! ¡Hey! ¡Mira! ¡Linda! ¡Dios, mamá! ¡Qué clase, tío! ¿Y Enrique era para aquí? ¡El año nuevo! ¡Venga, baila un poquito! ¿No tiene más voz? No. A ver los modelitos. A ver los modelitos. Pasa todo el mundo de mí. ¡Rocky! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Eso es! 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 ¡Eso es
salto. Último salto. Último salto. ¿Tú sabes la oficial que te llevo a meter hasta el corazón? ¿Tú te vas a andar ahí? ¿En inglés? Sí, Francis se ha quitado la camisa. Me está, me está dando. Ahora, tía. ¿Te ha puesto muy alta? Ahora. Yo te he dado de grabar ya, qué pesado. No, es que lleven gorro que se lo ponga. No, pero así, ¿por qué me has dicho nada? Cámara detrás tuya. No tengo gorro. Te lo recomiendo. Ya va a ser algo, va a ser algo now. ¡Bailemos! Ponte el gorro, te lo recomiendo. ¿Sí? Sí, por ella. Y yo, venga, quien tenga gorro y no se lo ponga, muere. ¿Qué dices? Yo por ahí no bajo ni de gorro. Tenemos que bajar, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, 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 es que no queda otra, ellos. Espérate, primero bajo yo y lo grabo. ¿Qué más has cagado? Tío, que era broma, ¿vale? ¿Qué más has cagado? Por ahí yo bajo. Emma, que no hay otra. ¿Cómo que no? Por aquí tiene que haber más, tío. Es fácil, es verdad, ¿eh? Sí, que tienes calor. ¿Por qué coño me ha dado por mirar para abajo, tío? Pero aquí está ten cuidado que graba mi si botas el cuero. Venga, venga. No, no, te voy a ayudar. ¡Ay, no vas a estar confiado. Venga. ¡Tú! Venga. Yo ahora no estará con me ha metido, ¿no? Pescando. ¿La coño? Golum pescando. Míralo, míralo. ¿A qué mola? A mí, graba ella, graba ella. Vamos, no, estos son tontos, tío. Vamos a tirarle a nada. Que tire. Yo como te enganche con la rama esa, cae seguro, ¿eh? ¡Ah, mechero! ¡Josele, Josele, tírale por aquí! ¿Verás cuando vaya yo, no, primo? Se salta esto. Por ahí.
graba esta, le llevas a tía Lisa. Graba. Tía Lisa, lo que es esto. Por ahí, coño, te quiero decir. La serie, tírale. Es por ahí. Espérame. ¿Dónde? Espérame. Mira, se te va a dar un choto en igual. Tira por ahí, por ahí. Pero ahora para bajar esto, mira cómo baja un hombre de campo. Y más yonki, porque está borracho todavía. ¿Qué te parece? ¿Soraya? Y yo un mono, tío. Yo. ¿A qué coño, tío? ¿Soraya? Hemos venido a pasárnoslo bien. Vamos. Vamos a entrar a una cueva. Joder. No me agüita, anda. Que me están atacando ahí, ¿no? Gema, espérate que yo estoy aquí al lado tuya. Vamos, Soraya. Como ayer no me llevé a una lata. ¿Cómo lo linterna? Jenny, dame la linterna. Sí. La linterna es mía. Jenny, vente acá, que ahí tienen ellos linterna. Que no, que yo tengo linterna. ¿Es una mierda linterna? ¿Qué eres? ¿Qué sabes? ¿Para qué sabes? Y yo, ahí linterna. Me dejáis pasar. Me dice, ven conmigo. Soraya, les pilla a ellos la cosa, lo que haya. La cosa. Vamos a la última. Sí, yo no entro tampoco. ¡Ay! ¡Murciélago mi niño! ¡Murciélago mi niño! ¿Lo habéis visto? ¡Gorro! Gemma, espera, y yo esperar, que tengo que, si no lo veo. La típica película que van todos los estudiantes. Y yo, la típica película que van los estudiantes. ¡Ay, un murciélago chico! ¡Hostia, un murciélago chico! Hay un montón de palomita, ¿eh? Ya ves. ¡Ah! ¡Se lo quiero revir! Y yo no estoy aquí, que como hay un derrumbamiento. ¡Ah! ¡Y yo, palomita! Especie nueva. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué palomitas que hay? Son murciélagos pequeñines. No es vacío. Y me pica todo, ¿eh? Que me enfoco donde yo. Wow. ¿Sabes dónde lleva esto? ¿A dónde? A mi casa, que al patio de mi casa. Mamá, la palomita que hay. Enfoca para atrás, enfoca para atrás. ¡Qué asco! Quédate aquí un rato que vayan pasando. No, venga, enfoca para allá y veamos. Venga, que veamos. Gemma. Vamos. Nosotros. ¡Ay, soy el de Sobúa! ¡Qué miedo! ¡Qué fresquito, ¿no? Y yo que yo quiero ver, espérate, ¿qué más? Como si siguiese diciendo. Tiene que no hay nada. Bueno, mira, vamos. Ahora sí cae la culpa de esto. Vamos a atravesemos. A la gente, si y una rata. Ahora viene la otra, ¿sabes? Cuando salimos. ¡Que se derrumba! ¡Yumanji! Gemma sobrevivirá. A mí también. Dios. Oye, la buena la ha metido. Yo no. Sí, pero ahí allá. ¿A quién no le va a gustar? ¿Qué? Se hace la loca haciendo así. Vamos, perdón, te voy a grabar esto. Y ya, para adentro, ¿no? Vamos. Como lo vi nosotros. ¿Y yo qué pasa? Francis, que tiro aquí tu bocadillo, tu móvil, vamos. Vamos, sí. Para tu ladillo. Okay. Vete de chiquitillo, de acampada por todos estos sitios, las prendas que íbamos. Y imagínate, lo vi yo de chiquitillo. De chiquillo no daba igual todo. Y es bonito eso, yo, los medis. El jueves empieza el barco. Ya, ya. El jueves empieza el barco. ¿Esto cambiado? ¡Te he visto un día! ¡Oh, sí, pase la velocidad! ¡Pase! ¡Pero nadie me tiene que ir así! ¡Jenny, pero que lo he grabado! ¡Fuerza con la cabeza y hecho así! ¡Así! ¡Sí, que te ha grabado! ¡Pero esto queda una vuelta de pie! Tú sabes que estamos partidos, pero por tarde... No, pero si no, vaya para los coches. No, vamos donde tú quieras ya. Voy, que estamos pasando una cosa. La Jenny se ve la estatua de la libertad. Apaga, Gordi, que te cae. Apaga, Gordi, que te cae. No se cae, no se cae. Meto el pie seguro, y yo. No, pero eso ya va a pasar. Tírale, pequeño. Yo tengo que hacer así, mira. Venga, Soraya, hija. No sé. Venga. ¡Ah, Cubero, qué hace! ¡Cubero, qué hace! Que me voy a caer. Joder, para marcar el coño, no me voy a caer. Me voy a caer. Y la otra, pobre, Cubero, qué hace, Cubero, qué hace. No estoy empujándome, tío. Oye, espérate ahí. Venga, pasa, que no pasa nada. No, no voy a pasar. Venga, estoy agarrando el palo. Corre.
No pasa, no pasa. Agarra el palo, Tete, pisa el palo. ¿Cuánto quiere esta piedra, gordi? Venga. Me caigo seguro. Venga, no te caes. Me caigo seguro. Venga. Toma, Sori. Pisa el palo, Tete. Dame la mano. Dame la mano. Mira, está jugando, está grabando. Bueno, pues nada, aquí os vais. Si no sirvo de nada. Pero sirvo de la policía. Tú grabas, tú grabas. Enrique. Vamos, Enrique. ¡Enrique! Mueve el palo, mueve el palo. Di lo que ahí va a decir. Si tienes menos de 16 ya puedes beber alcohol a podio, que te dejan. Claro, está permitido, ¿verdad? Está homologado. Está homologadísimo ya. No me puedo. Oye, ya no pueden cerrar más vasos. Y en sí ahora podemos hacer incendios. Mamma mía, tío, ya se tira. Tita. Interrumpimos la emisión. Volveremos. Trae el anuncio. ¡Hostia! ¿Tienes un? Teléfono móvil. ¿Por qué salen cuadraditos en las caras? Porque se pisela solo. Ucha, Jenny, gírate. Mírame la cámara. Mira la cámara. Me filma, ha dicho, pero ¿qué se cree? María Casa. Me filma. Hola. ¿Qué tal tras la victoria? Guay. Estamos aquí organizando nuestra timba ilegales. Estamos poniéndolo todo a punto porque la gente está en Madonna, otros han ido a su casa por ropa, por comida, etc. Y nada, pues, aquí es donde nos venimos la Semana Santa después. De cuando estamos cansaditos, nos venimos aquí a charlar y eso. Está muy guay, ¿verdad? Tenemos aquí a nuestro amigo Bambi. Y no me refiero a Enrique. Al Bambi este grande, de verdad. Hola, Bambi. Dile hola, Bambi. Hola. Mira cómo saluda. ¿No haces nada más? Sí, hombre. Ya nos vamos. ¿Tengo yo la 1 del mediodía? Sí. Ya ves.
A mí no me agrada verlo en esta cara. Ni para grabarme. Mamá, que tiene la boca sucina. Foto. Momento en el que se le cae la copa del rayo. Se perramos del autobús. Sí, está. Hola. Engancha. Mamá, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Le están atropillando? ¿Qué? Y grabaste choto, tío. ¿Eh? Y grabaste choto, tío. Sí. Ya verás este vídeo. Sí, pero en cada hora, Francis. No, ¿verdad? Pasarán los años, verás este vídeo y lo flipará, Francis. ¿Qué? Pasarán los años, verás este vídeo y lo flipará. ¿Tiro? ¿Tiro? Claro, ¿no? Nuestras vidas estarán más encaminadas. ¿Sí? Sí, toma. Esperemos. ¿Cómo te gusta que hable? ¿No queréis un chupón? Bueno, ya os quedáis. Vale, chamo, que os doy mucho por ¿y la otra botella? Maldito zorro. Adiós. Maldita pesa. ¿Me has tirado mi botella de agua? No. Me falta una botella. Ay, ¿será? Ah, sí, la capté afuera. Ay. Hostia, qué cara de ponerme ya el pijama. Yo voy a caer, pero lo he hecho. Y yo mañana tengo que estudiar. ¿Tú? Yo cuadrado, tío. A ver, ya no te igual. Yo cuadrado tú siempre primero. Graba aquí los momentos estos de recogida, son duros, ¿eh? Hostia, he aprendido a ponerme de pie, pero no solo me grabé. Te cuidado. ¿Mamá la allí? La Jenny Cangurri. ¿Podríamos explicarnos así por encima? Siento si somos muy pesados, pero es que estamos como locos y nos han hablado también de Rocío. Es que usted parece Rocito Jurado, la más grande, ¿eh? De verdad. De verdad, yo en Córdoba, yo cuando aquí llegué en Córdoba y Rocío por aquí, Rocío por allá, y Rocío para acá, y venga para allá, y ahora para allá. Rocío, ya eres increíble, hija, de verdad, yo no sé cómo lo haces, pero tienes que tener a todos los chicos loquitos, ¿eh? Qué va, hombre, qué va. ¿No tienes novio actualmente? ¿No tienes novio actualmente? No, qué va. Yo es que con los temas de los novios me pongo muy perra. Sí, ¿no? No, pero bueno, ya fuera de broma, es que soy una persona muy juguetona, no te parece a preocupar. Bueno, le he dicho mi nombre, perdone, Rocío, es que hablo tanto que es que creo que no le he dicho ni mi nombre. ¿Qué? Mi nombre es Mar. Ah, vale. Mar, pero vamos, puedes llamarme por teléfono si quieres o como quieras. Soy muy bromista, no te preocupes. Bueno, Rocío, un placer hablar con usted. Me parece que es una gran persona. No, las gracias se las tengo que dar yo porque gracias a la suya. Me tiene loca, Rocío. He hablado con usted y usted tiene lo que se necesita el día de hoy en Córdoba, que es ese don de la palabra, esa facilidad para entregarse. Usted es tan increíble, Rocío, de verdad. Muchísimas gracias por dedicarme estos minutos, Rocío. Eres muy grande, Rocío. De verdad, muchísimas gracias. La llamaremos más adelante. De todas maneras, le informamos que el nombre de la discoteca será un nombre hawaicano. Una mezcla de jamaicano y hawaqueño. Vale. Así que muchísimas gracias, Rocío. Es usted un placer. I love you. Gracias. Hasta luego. Buenísimas noches. Bombón. ¡Ole! ¡Ole! Veo telefoniqueo. Sí, voy a colgar, que no se escucha esto bien. Mi móvil está roto, la boca, tío. Sí, casi, que me decían, ¿quieres agua? Vale, ya voy mañana, ya hablamos. Encantado, Dani, de verdad. Tenga un beso, Dana. Con una gana de firmar. El agua, la fuerte. Adiós, cuídate. Estoy hablando con el móvil y el teléfono. El móvil y el teléfono. No, pero obvio. Tío, de Madrid, soldado. No me había dado cuenta. Estaba así. Bueno, y ahora que está la cámara toda, el baile que hemos organizado. 1, 2, 3 y... ¿No? No hay cara de vergüenza, pero hemos hecho un acorio, tío. ¿Qué acorio? Choca. Bueno, ese es el final de la acorio. Chalula. Se va a saltar. Qué bufea. ¡Joder, macho! Hago así, ¿por qué no lo veo? ¿Te has quemado? ¿Qué te ha pasado? Te has tragado pelo de mono, ¿no? Y yo... Tiene pelo de mono en la boca, mirado. Tiene su a tope. Ahora una uña de mono. No, pero que se te ve hasta... Madre, hasta... Hasta el cerebro te estoy viendo. ¡Muévela! ¡Quítale la cámara! Se sigue viendo. Mira. ¿Que sí? ¿Aquí no? No. No, que va, tiene su... Ahora no. Que no estoy grabando, es tonta. Sí, que lo tengo en modo, Entonces la lucecita roja cae. Eso es autodestruirse. No, no, se graba. Se cree que yo no voy a salvar mi hija, ¿vale? No sé cómo va eso. Estoy grabando. Esa es la... Espérate, que voy a intentar captar este sector. De Nico. De Juan y medio, ese que se cortó la colita.
Los bilirrubin. Los que bilirrubin. La Jenny sin capa. Pero es que Zoom es exagerado, ¿eh? Claro, ¿has visto Zoom más perfecto que ese? Es que es Zoom, Zoom, Zoom. Zoom, Zoom. Zoom, Zoom. Se ve móvil, ¿eh? ¿Qué te pasa? Es que yo, que se le va y ya. Me he quitado que está grabando en Zoom. ¿Cómo iba esto? El Zoom va a ser que para dejar, está grabando ya. Y yo te aprendí una de fuego en la cabeza. Yo, que me caga de miedo, tío. He visto el flyer, fuego ya de me clavo. Ay, Jenny, por Dios. ¿Qué te dices? ¿Qué hay de espíritu? Ay, Jenny, por Dios. Ay, Oma, ay, Oma. Ha muerto. Qué miedo, tío. A ver, por favor, Danilo. No, porque es solo no. Qué incomodito, ¿no? Incomodito. ¿Te va a curar el pelo? Me siento mechero, Illo. Qué pillado, Por listo. Al final, Jenny te lo sabe. ¡Ay, Jenny! Yo. Jenny te lo juro. ¡Uy, que salió un niño! ¡Que salió un niño! Huele, huele. Huele a cadáver. ¡Estate quieto! Huele a cadáver, claro. Huele a cadáver. ¿Qué pasa, bro? Yo para. No se puede decir cadáver en este caso. No, perdón. Cadáver. Si dice cadáver, atraviesa ese pego, se aparece uno. Cadáver, cadáver. Cadáver, cadáver, cadáver. Cadáver, cadáver. Cadáver, cabrón. Cadáver, más. Cadáver, más. Tengo miedo de meter con él. Hablemos del día de los depósitos. Y yo, sí, por favor, tío. Ese día fue la polla. La polla, y yo iba yo por el monte siberiano, y yo, ese es un tío, qué miedo da. Iba yo por el monte siberiano, y aquí igual más y más lo van a contar lo que pasó, porque yo no me acuerdo. Iba yo por el monte. Arráncate. ¡Hola! ¡Ale! Ahí está nomás, bueno. Y yo, pasó el agua, ¿no? Ahí está. ¿Viste qué es lo que pasó? Yo que está ahí, te está expectante. ¿Qué pasó? Lucía, ¿tú lo sabías? Siempre contamos lo que hizo ellos. Pero Lucía no sabe. Sí, que ya no se va. Venga, cuéntala, prima, cuéntala. No, pero ese Requena, que alguien tiene la culpa de tu. Ya, ves, tenía que ser culpable. Pero fue la cita de la China, tío. Oh, happy day. Hostia, ese día. Y yo, cuenta ya lo que pasó aquel día, tío. Ese día yo creía que alguno iba a morir, tío. Sobre todo el Gema y el saldo de su móvil. Sí, cierto. O usted no, sí fue, me lo has contado. Fue todo el camino y después está tirándose pegado yo detrás. Ah, no, pero cuéntalo bien, cuéntame cómo fue, cuéntalo bien. Pues si yo no me acuerdo ya, tío. Hostia, ya. Cuéntalo otra vez. Yo sé que soy no, pero que apague la cámara. Sí. Yo no hago declaraciones. Pero tú grabas los demás, venga. Grabalo a todos menos a ella. Es como una entrevista. Venga, ¿qué pasó? No, venga, que tiene un taco de Zoom. Y ya, que no tiene Zoom, que está obsesionada. Que no tiene un taco de Zoom. ¿Pero dónde ves? Mira. Que se lo ve en el objetivo. Mira, ella lo ve todo ahora, ¿eh? Aquí era oráculo. Así como si era el mismo más ahora. La oráculo. ¿Se ve? Y yo graba el unicornio. Y yo cantando. Graba el unicornio. Ese sí que es un oráculo. Venga, oráculo, cuéntalo. Ese que es de la mujer de Zarbot, tío. Yo tenía uno de esos. No, no, no. Cuéntalo ya, no, rollo. Ay, que no. Del de al lado de... Cuéntalo. Gracias, ¿sabes? Pero cuéntalo. Yo no lo sé. No lo sabes. No lo vas a ver. No. Uy, Lucía, que mal miente. ¿Quién soy? Pero no, pero hija, cuéntalo ya que te hacen las de roca. ¿Qué íbamos los tres? No, íbamos tú. No, y la Rusia China. A ver, la Rusia China. El David Requena, pero no sabíamos que contábamos con él. Es verdad, el David Requena estaba. El David Requena no iba, íbamos. Ella, el Juanma, la Rusia China y yo. Bueno, pues la idea del señorito cubero de irnos a los depósitos a los árboles. Por la noche. No, por la noche no, tío. No, pero lo dieron. Era el día de antes de Nochebuena. Sí. Era de los pocos días antes de las vacaciones de Navidad y todo eso. Pocos días antes, esa semana. No, porque había clase, tío. Y nos fuimos a las 5 de la tarde por ahí. Claro, a las 6 y media ya era de noche. Bueno, cuéntale. ¿Teníamos cuántos años? Dos, tío. ¿Dos meses yo? No, hombre. 5 y medio para junio. No, no. ¿En serio? 11 añillos, 2 añillos nomás. 2 o 13. 2 o 13. Échale más. No, no, échale más. 13, 16. Yo digo cuando que fuera el año que fuera. 49 años sale más. Ya, vale. 2 añillos. No, ahí deja la cámara. Venga ya, venga, prima. No, que deje la cámara. Venga, grabas a mí. No me grabes más. No me vas a grabar. Íbamos todo el camino. Acá, yo me acuerdo que iba delante mío y se tiraba cada pedo, tío. Y yo atrás. Sí, mentira. Sí, tú. Por los andando por los campos acá y yo. Podemos evitar eso. La Rocío la China está. ¡Qué hay el peludo! ¿Qué hay dicho? Gusana, acá despidiéndose, amargándola y la Rocío la China. Venga, yo soy escau, que. Por eso me lo ha dicho. No, yo era la Rocío la China, escau, tío. Era escau, o sea, bueno, y llegamos a una zona que era la arena movediza del último superviviente. Y yo, vamos a ver. Está en lo alto de los árboles y de los árboles. A la carretera hay huertos, ¿no? Pues hay pozos subterráneos. Huerta. Cuenta.
Y ahí estaba desde que, ¿no? Bueno, debajo de la tierra. Y todos nos pusimos el barro hasta la tranca y la Rusia y la China. Ella. No. Y barranca. Y la China se quedó atascada. Tan atascada. Mamá, tú muy grosso. Y le llegó al cuello. Iba mandando y empezó a hundirse en el fango y yo que se quedó atrapado, que no podía salir. ¡Jumanji! Mira, la Rocío China llorando, hincan el barro diciendo que si el David Llena estaba debajo tierra tirando a sus pies. Bueno, paréntesis pero, así. Pero chillando y diciendo ¿por qué? Pero chillando, tío, como en película así. ¿Por qué? Te lo juro. Mira, y esta. Nosotros superhéroes. Esta, el mierdecitas y yo en la carretera, hora y media haciéndose de noche diciendo ¿qué hacemos? Que nos van a matar y mira la niñeta que se va a morir ahí. Juanma rapero, yeah. Ajá. Que la niña se va a morir ahí, tío. Y yo moría ahí, era. Por el barro la componía ella. La poseía. La componía. Bueno, total. Que dice Juanma, voy a entrar yo por ella. Mientras ya por ella, decir Juanma, da un paso al barro, se hunde un poquito y dice, yo ahí no entro, ya ahí no entro. Digo, si estás hundido, me lo pienso traer yo y me hundió. Y va. Que tú tienes móvil, la única con móvil en el grupo, la niña guay. Es más, que tú tienes móvil. Llama a no sé quién, a tu padre creo que era, que vengan y ayuden a sacar a esta niña. Que se nos va. Se nos va. Total, que la respuesta de la Gema, que yo de mi móvil, si es que me queda un poco sardo. Y no quería dar el móvil, efectivamente no lo dio. Era su sardo, tío. Y no lo daba. Total, que a todo esto que pasa, uno al rato, bueno, por, sin exagerarte, por lo menos 10 días. No, hombre, pero por lo menos 2 o 3 o 12 de noche no pasaron allí. No, en serio ya, una. Un lustro por lo menos. Un lustro, 2 horas mínimo, ¿no? Lustre. No, ya en serio. Pero se nos hizo una eternidad. Fueron 15 minutos, media hora. Pasa un hombre en una furgona, arbañilaco. De pueblo y se pusieron allí a tirar madera, a montar sobre las maderas a los Spiderman, sacaron a la niña del barro, pero no sus zapatillas, porque eran tan gordas pelotas. Eran sus zapatillas no existían. La niña del barro que desde hoy está en su casa. Porque el barro que le sobraba y yo haciendo así. Ha cogido, ha puesto un torno. ¡Ultimita de la niña del barro! ¡Un torno, tío! ¡Un torno! Que está haciendo vacía y le pone Rosilito con el rastro. Yo que estoy llorando, tío, por favor, tío. La regalar a Requena por correo. Sí, tío. Bueno, se le dio una huya. Mira que era, por favor. Tío, ¿sabes qué? Dices que me ría, tío. Sí. Es una labor muy complicada. Complicado, tío. Si no fuese por el espíritu que acabo de ver. Se queda con un rollo nombre, pero me da para cortar el ambiente. ¡Tan, tan! Se para una línea del puto. Yo estoy fascinado. La mejor que se fue en el tomate. La niña del sochista pudo salir al pie. Total, al final, nació el niño y toda la casa. ¿El autobús? ¿El autobús? ¡Qué fatiga me da de verlo! Yo creo que había parido. Me estoy mirando. Vamos a espada, ¿eh? Ya. Yo como has visto las cartas y... Te lo juro que no, pero... Claro. Yo eso. Ni la he mirado. No, porque es que la he enseñado yo. Mira, pues te lo juro que ni la he mirado ni te he visto nada. Yo que no veo. Bien, sale, tú porque voy a barajar tú y supongo que te ves. ¿Cómo come su lado? Mamá mía, yo. Que todo junkie, hijo. Lucía, no puedo. Yo solo que pienso, ¿vale?
uno de los tuyos te va a picar, Frank. Te va a liquidar en la cabeza. Te contará drogas, ¿qué coño estás haciendo? ¿Y qué coño vas? No te falta el dinero ni los problemas y te van a pillar por ahí. No he necesitado el dinero desde que ni de Archie el que llevaba para el bocadillo en tercero. Pero, para serte sincero, tampoco necesito frontera. Pero no está. ¿A dónde quiero ir a parar? Es... Aquí hay una rata. Una apestosa y roedora. Dos años viene. Y de falta esto, ya que no me da rata. ¿Son dos ratos? Nah, no, es que no doy. Estoy machacando, tío. ¡Rata! Que me lo hago ahí un momento que hace así yo lo hago. Los muerdo y todo. ¿Sí? No, yo me lo acabo de reír así tanto de verte, tío, a ti. Cuando... Atento. Ah, no, estoy atento y que no te esperaba que hiciera eso. ¿Sabes? No. Rata. ¿Te has presentado con rata? Y que tú estás ahí gritando, ¿no? Y todo. Y de cámara oculta, ellos. ¿Está oculta, Francis? No, quiero ver cuánta comida pedimos y cuánta comida somos capaces de dejarnos en la mesa y luego grabarlo. Y decir, mira, no ha sobrado. ¿Por qué me pone a mí a grabar? No me quiero. Qué bonito, tío. Como la pescado. Como la tortuga. Como la jardina de mi campo. La tortuga es pequeñúa. Y ahí está, es pequeñúa y está por allá. Luego viene, y mañana viene la Natere o la Tere. La Natere, creo. No, la acampada. Así me la unté. Claro. Es grande, ¿a que sí? Yo tengo manos pulmón con la mierda. Acá es grande. Échale la hoja de lechuga. Mamá, yo te voy a dar algo. Ahí está el móvil, ¿sabes? Cuando te vas, yo te voy a andar por ahí. ¿Sí? Echarle la hoja de lechuga esa. ¡Me traigo los guantes, chavales! ¿Habrá que echarse unos guantes? Hay que echarse unos guantes, ¡Qué tontos, tío! ¡Mucha gente lo está grabando! ¡Será furcia! Venga, niño, uno. 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 Niño. ¿Qué malo soy? ¡Qué más harto! ¡Se me la mare! ¡Mamá! ¡Ahorra! ¡Aquí! ¡Cuatro! ¡Mira! ¡Venga, otro! ¡Uno! ¡Aquí! ¡Mi polla! ¡Soy mala como vosotros!
estamos intentando ir a otro de Sepa Campa, que dicen que hay. Estamos yendo acá a otro camping, estamos yendo a elevar las dos torres, a recoger también a la Natalie, recibiendo millones de llamadas, súper perdidos y agobiados. Y ahora vamos a ver si allí se puede acampar, cuánto nos clava, etc, etc. Bueno, veremos cómo se da la noche. Reporteros en tu orto. Buenas. ¿Se ve algo? Muy poco. Estamos montando el campamento. Mira el foco de la luz. Mira el foco y se os ve las caras. Ahí está montando la tienda de campaña. Chiquimido, ahí con la linterna. ¿A que sí? Esta que es como ya esa. Yo creo que está fácil, ¿no? El último se mete aquí, ¿no? Claro, en el agujerito. Creo que está aquí están montando tatitas de campaña de Francis Laeli. Aquí está Enrique, la Ana. ¿Ya? Está fenómeno, tío. Está fenómeno. Ahí puede dormir, ¿eh? Bueno, cuando estemos con todo en regla, seguiremos grabando porque si no nos vamos a terminar la vida. ¿Va bien, Enrique? ¿Vale? Adiós. Hola, ya es de día. Hola, buenos días, ya es de día. ¿Has dormido bien, Sirio? ¿Te duele algo? No. De dormir poco, ¿no? Hola, buenos días, ya es de día. Soraya dijo, hola, buenos días, ya es de día. Soraya, que no diga nada, tío, porque siempre que lo dice no son buenos días. Vamos a ver al Fran, tío. Entonces estoy aquí, no me van a hacer buenos días. Tenemos ahí detrás. Uy, que me engancho. Uy, qué risa, Mariña. Uy, me engancho. Qué caña, maraña. Voy a ducharme. ¿No te puedes duchar, Illo? No. ¿Dónde te vas a duchar? Te estoy inventando. Ah, es que si no, yo me quiero duchar. En la tienda. Sí, pero es que la tienda del Fran puede una temperatura de 80 grados, ¿eh? Pues métete ahí, ¿verdad? La temperatura que es. Sí, pero siempre se va a partir. ¡Luca, calor! ¡Qué caña, maraña! ¡Luca, calor! Me entra en toja, pochito. ¡Qué peste! Lo sabía que le iba a decir. Ni diablo, de que calor no tiene gracia. Qué caña maraña, qué Fran Nicolás, ya te digo, Rodrigo. ¿Dónde va a ir para otro, eh? A echarse otra vez, otra vez a echarse, ¿no? De verdad, que va a tener un poquillo de cabeza, tío. ¿Eh? Acordaba muy más o menos. Yo soy Chávez Enrique, que yo por mi coche. Estamos aquí en el puente del embalse. Vamos a buscar un sitito por aquí para comer. El campi está justamente ahí enfrente, ¿no? Hostia, como mola, mira la barca, dame. Ahí vemos unas pequeñas barquitas. Ahí está la palca. Y ahí está Francis investigando a ver dónde podemos acampar para comer. Bueno, ya había un camino de puta madre. A ver, reunión. Hola. Había un camino de puta madre, pero la han echado abajo, la han cortado y han hecho esta mierda. ¿Y ahora qué? No sé si se podrá meter por ahí. Yo creo que no. ¿Eh? Yo creo que no. Pues se va a meterse por ahí para algún sitio como este. Pero para comer y sacar todas las cosas es fácil. No, una mesa y una hamaca. Yo creo que estamos en todo el medio. Pues mejor que buscamos un sitio más cómodo y más seguro. Vamos a buscar un sitio más cómodo, vamos por el camino de Astoria. ¿Dónde está tu campo? No, un poco más adelante. Más para corto, ¿eh? Venga, vamos. Un poquito, tampoco. ¿Aquellos que están sacando las cosas? ¿Y yo qué hace? No. ¿Pero qué? Están sacando lo que sea para comer. Sorry, muévete. No, el Enrique está sacando. Pero, muévete tú. Ahí están los gorilas estos aquí subiéndose al árbol. Allí está, ¿qué? ¿Qué le ha tirado un zapato? ¿Cuál? Se ha tirado el zapato. Buenísima, sale el cubero. A ver, le da la zapatilla así. Y tú así. Enrique, padre mío, no me toques el huevecillo, tío. Otro con el huevo, buscando huevo todavía. Estoy intentando meter el huevo.
Ah. Pero ahora sin zapatillita para bajar es un coñazo. Che, que tan linda. Es que era bonito. Te la tiro ahora, te doy en toda la cabeza, ¿vale? Venga, yo ni me veo mal, verás cómo no me da. Venga, graba yo también, que me va a dar un zapatillazo pero, en la boca. Pero quitar la cabeza que va, ¿eh? Como me da a mí. Pues la yo cabeza, ni me voy a mover. Grábalo, grábalo. Ni me voy a mover. No, la él tira, la él tirando una zapatilla. Y por aquí, tira, ahí le va a dar rama. A ver por dónde va la zapatilla. Hombre, ¿a qué le va a dar en la boca? Que lo grabe bien. Yo ni me voy a mover. Venga. Me da bien seguro. ¿La has grabado? Sí, bueno. Ha sonado. No, había sonado. Otra vez, Eli, otra vez. A ver, no. A ver si ahora le dan mejor. Pero dale bien en la boca, bien fuerte. Ay, ¡yo! ¿Qué va a dar a mí? Tío, pero ¿por qué? ¡Ah! Tío, qué mala persona eres, tío. Y ahora tírame la chancla esa que al final me la veo yo en la cara. Bueno, la voy a poner a Elisa para que hace ruido. Pero no. Y ya, pero. Métemela, métemela desde ahí. Tíramela y métemela. Sí, métemela. La que tienes que meter es tú. Pásamela a mí. Y yo, esto, el árbol se ve. ¿Cómo he casado esto? Que el tío de aquí, bro. Que dice, te tienes que tirar aquí una semana sin bajar, y estamos 10.000 euros. Joder, me sumo harto si quieres. Me sumo harto. Me alimento de las cuatro hormigas que pille, que sube. Bueno, no, ¿echáis una foto o no? Estoy grabando. Yo la he echado. ¿Ah, sí? ¿Estás grabando, fea? ¿Ya la podemos bajar? ¿Ya no echas la foto? ¿Mierda? Estaba a punto de control. Trae sin saltar desde ahí. Vamos a saltar de aquí, cabrón. Porque eres tonto y estúpido. Tu cara es loco. Tu cara es loco del campo, la verdad. Me acabo de hacer torso. A ver aquí qué puedo hacer. Chalo, chalo, ¿eh? ¡Te va a caer! Esto tiene una garrafera, ahí, ¿no? Hostia, tío. Brazo. Tu muñequera esa que tiene la mierda incrusta allá, ¿no? Porque la lleva. Grábate el coño. Pero en realidad no tiene nada en la mía. Ni tabaco, que me quiero fumar un cigarrito. ¿Tú sabrás? Cogida aquí. Y esa pava, que estamos ahora ya, hombre. Yo tengo tabaco. Oye, esto pero yo el orangután acá es, tío. Pero va dando a tetonas y te meten las tetas. Y ese bicho riendo, pero el plan sin más todavía. Y yo la caja. Que lo he visto en primera plaga, tío. Sí, pues como me he hecho, me voy a mojar de verdad. Pero ella lo tiene que esquivar, vamos. Yeah. Tú lo vas a echar para allá. ¡Esquiva! ¡Otra! ¡Tú eres gilipollas! ¡Tú eres gilipollas! ¡Te digo, esquiva! ¡Esquiva! ¡Otro intento! ¡Otro intento! ¡Ya lo he hecho una vez, no lo hagas más, te digo! ¡Otro intento! ¡Otro intento para esquivar! A ver. Me está poniendo chorreando. ¿Qué está tan crazy, tío? Yo te hago todo loca. Niña, esquiva. Niña, esquiva por la vida que te agachas otra vez. Mira, como me vuelva a echar, te lo juro que te cojo la vida y te lo espanto. Pero esquiva. Esquiva, niña, de verdad. Esquívalo, Eli. Es que se quiere hacer gracioso porque ha quedado como un tonto. Porque le tira el agua y ahora se quiere quedar. Pero seas tonto, tío. Pero además, si la esquivas, yo soy tú y le tiro el botijo en la cabeza. Niña, ¿la esquiva? Yo voy a tirar otra vez, tío. Yo voy a tirar otra vez. Pues échame el otro, me esquiva, esquiva. Uy. Ah, esquiva. Hostia, el coche del Enrique. Cuidado. Enrique, tu coche. Enrique, siempre me ya cacho, ¿eh? Enrique, gordo, tu coche. Enrique, gordo, tu coche. Niña, vente para acá. No me voy a ningún lado. Ay, qué bonito. Se quiere quedar con él. Está fresca, ¿no? Sí, pero son tantos. Me grabes, tío. Yo tengo una máquina que había puesto. No, no, con él. Cuero, por favor. No, es que me estaba atapando. Atapando, mira con la que estás liando. ¡Oh, debajo! ¿Debajo de dónde? ¿Del burro te va a bajar? Es que quieres pillar mi totete mojado. Que tengo el tío Camuña meter el coño con uña. Mira mis piernas con pelo. Soy el Macario. El Macareno. ¡Macareno! Y a Puti. A ver, sacar. Que tenía una loa. Yo tengo loa. Se hizo, tío. ¿Entonces te das cuenta? Ahora. Esta es la nueva moda en Málaga. Pijama. Sí, para eso. Pijama deluxe. Uno, un Kinder Bueno blanco. Oh, que me caigo. Y una mierda de alta. ¿Pero qué hay tú? ¿Y ahí, sí? A ver, Jenny, que bien te queda el pijama, ¿eh? Radio Planeta. Es que es mucho chino.
al principio. Escucha, es que el agua está por los tobillos y mira por dónde le llega, tío. Por la ola. Tan cerca. Ya, pero quiero mirar ahora que viene. Hoy esta. Ahora. Este me da con fuerza. Haciéndole la maleta. Y él te está deshaciendo la maleta. ¿Qué pasa? ¿No te has hecho nada? No, que yo no te la estaba haciendo. ¡Franci, me cago! Yo lo tiré yo también cosas. ¡Ay! ¡Siéntate aquí! ¡Siéntate aquí! ¿Jenny? No, me está roto. ¿Está roto? Sí.
Por eso que hay gata sentada. ¿Por qué te crees que la hemos hecho gata sentada? Pero como soy un culo fino, corre. Tú que estás ágil, súbete ahí y coge la manta esa. ¿Quién duerme? Ahí el niño muerto. Espérate, Suri, me voy a poner la mierda de Suri. ¡Párame! ¿Qué va a poner? ¡No, será que no! ¡Se va a dar la arena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué guapo! Está mojado eso. ¡Qué guapo! La tonelera está mojada. Verás cómo lo tiré por la ventana, Fran. Sí, estaba mirando si estaba cerrada, ¿verdad? ¡I get into bed! ¡Ah! ¡Uy, otro! ¡Este cuadro! ¡Ah! ¿Y a sentarse, coño? ¡Mira para acá! Pues la verdad yo tampoco. Pero tengo un comodín para estos casos. Como su propio nombre indica, el comodín. El comodín, si os fijáis, no sé si lo veréis desde lejos, pero en la mano tiene un cuadradito blanco. Que es el dorso de mi baraja. Pasadla y la vais viendo. Es que si no ves eso, no te sorprende. Ahora me sorprende a pegar. ¿Este es el mío? ¿Ya? Sí, que es este. Sigue ahí, sigue ahí. Mañana nos vemos a las 8:30 en Erdesa. Tío Requena. ¿Ah, sí? ¿Qué? Requena. Ah, claro. Hace por lo menos más de 6 años que llevo tu casa. Sí. Sí. Pues yo hace más años. Ahora me mi puerto. Ya hace meses. ¿Ha cambiado? Sí, yo voy a estar. Tío. El bichito raro de Norte de la película americana. No me mira el culo. Yo de año por ahí, tío. Por lo menos. ¿Ah? Ahí, coño, se va a tener que estar el culo. ¿Te gusta? ¡Ay, coño! ¿Dónde se enciende? Ahí. ¿Dónde se enciende? El último, que tiene la vamos a la casa oscura. Y tendré que enseñarme como loco. El último que cierre. El último que cierre la cancela. Y cuidado con el perro. ¿La cancela esto? Sí. Bienvenido. Esto está mamá igual, ¿no? Hola. Yo no me acuerdo. Bueno, tío. Sí. Hola. Esto se es que fui a tu cuarto, me parece. Mira, el Requena, qué chico. No, allí está más chico. Pero eso... Ya vaya, tío. Ahí está el de mi recuerdo, ¿vale? Esa es de mi cumpleaños. Y este es de su hermano, ¿vale? Exacto. Mira, voy a enseñarme. ¿Cuarto de mi hermano? Aquí hay que no entro yo mucho, pasa? ¿Verdad? Pero sí que están también... ¿Puede ser que no viniéramos este? ¿Qué? Puede ser que cuando viniéramos pero yo que coño hago grabando, me parece que estamos en la mezquita y yo. Pero ya si dice el cuarto de mi hermano, no, yo así. Estuvimos en un cuarto, el tuyo, sería. Que era el mío y de mi hermano. Uy. Graba la mordura, la mordura. Esto tiene que ser egipcio. Estas ya son paranoias de mi padre, el techo. Y las dos paredes. ¿Eso siempre estaba? ¿Eso? Usted, el paquete de tabaco. David Requena. Esto llevan 5 años. 5 años las paredes. Cubero, deja de grabar ahora mismo. No, grabé por la mañana. Porque así. No lo sé. ¿Qué pasa? Que a mí despertar también. Ay, Mate, dije que iba a grabar por la mañana. ¿A esto, carita? No. Qué oscuro se ve, ¿eh? Ah, te ha tapado. No. Venga, Ana, baila. Hola, quiero mi cama. Y es que no aguanto las ganas. En Córdoba también hace bastante calor, Jessy. Pero bueno, hoy está aquí nubladillo. ¿Cómo está allí en Sevilla el tiempo? ¿Está bien o qué? ¿Te acuerdas de este video aquí? Está de video aquí. Rápido. ¿Llamarme para qué? Jenny, ¿qué dicen las niñas que si te quieres venir aquí a comer con nosotros? Vente, ¿no? Sí. Hey, Manuela, ¿qué tal? Ana, lávate los sobacos, te está diciendo cuicaracho. Pues a mí no me diga eso, ¿eh? Dile, cómeme el coño. Cómeme el coño. Dana. ¿Qué dice el Enrique? ¿Qué pasa? Dile al Enrique que estamos en la Tuicán, que se meta que estamos en la Tuicán. Y este que no, que ya ha hecho mi madre la comida y todo. Será guarda, no se quiere ni Soraya.
no la quiero en mi cama. Mi intención, y es que no aguanto las ganas, ni va a decírselo. Hoy la quiero en mi cama. Pues ya, comedia en el Mercadona, yo tampoco voy a ver la Jenny. Mamá la Jenny. Mamá la Jenny, que no quiere nada que se la follen. Ya tengo para comer lentejas, gracias por el ofrecimiento. Otro día le como el gigoana. Eres un cabrón, ¿eh? ¿De dónde eres, cuicaracho? Cuicaracho, tío, yo soy cuicaracha. Cuicaracho, ¿de dónde eres? Mi rumba está buena. Ay, vengo, salo, que la rumba está buena y contigo, morena. Hola, ¿qué pasa, María? De Tarifa, es Cuy Caracho, de Tarifa. ¿Alguna es tu novia? Mi novia está recogiendo el cuarto. La María Wow dice hola. Hola, María, ¿qué tal? Retuitear nuestra dirección de Twitter, por favor, que nos vea más gente. Mira quién hay aquí suelto. Uy, hola. Son una mega carpeta. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola. Esa no la puedo colgar a nadie, ¿eh? Al vicio, al vicio. ¿Esa que es para abajo? Cari, si me dejas tirar por aquí, el vicio palito. Esa es. Oh, que me ha pillado. ¿Te que terminé esta? ¿Te vas a hacer? Chalo, Francis, chalo, tío. ¡Rapi! Hostia, un tabaco, por favor. No, ¿es el suyo, Gordi? Voy a cortar. ¿Cremita? Quiero un bocato de pollo relleno. Se va, te huye. Oye, la mitad de pollo relleno con maleta. Joder. Vas a ir esillo, ¿eh? Casi ir esillo. Tiene la mitad. Claro, tío. No quiero la mitad, yo quiero probar. Seguro que me la llevo. Pero la mayoría. Oye, ¿qué es lo que ¿Cómo puede ser eso? Sí, 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 no lo llevo punto. Pero, ¿tú para qué coño le das ahí a la esquina? ¿Tú no sabes dar el medio o qué?
¿Quién ha perdido? ¿Has perdido, Gemma? ¿Yo? ¿Por qué? No, venga. Ah, y lo negro no pasa nada, ni me da ahí, y me dan por culo. ¡Oh, qué largo! Deseando follar. Qué bonito. Y ya ahí no, tío, ahí dentro tengo cama. ¿Y eso está viviendo, no? Oye. Chicos, se levanta, tío. Cumpleaños feliz. Vale. Sabía que iba a estar con una cama. Para con la gorda. Deja de grabarme ya. Diente, diente. Por eso. Y aquí cada uno se hace lo que quiera. Y aquí todos los platitos. Ese es mío, el de la Ana. Tiene poquito. Nada, que compré el pan y está cocinero. Ve y la explica a todos, canta de comer, tienen que mover los paquetes porque el medio tienen el aire. Vale, ¿y ahora aquí? ¿Me lo voy a...? Nada, pues, que todavía no hemos terminado de repartir. ¿Cuáles eran los vuestros? Tú echa. No, pero que ella quiere un poquito. Ah, eso todo, ¿no? ¿Va a pasar? Estoy grabando. ¿Ya es el dieta? Ah, no, se me va a coger lo mismo. ¿Qué quieres? Hola. ¿De los cuatro? Se raya ahí. Ah, Chape, sí. Ya, es que no hemos terminado. Dame un vaso para nada. Toma. ¿Dónde? ¿Me habéis dejado un hueco? Ahí, ahí. Con 5 gramos. ¿Vale? Creo que sí hay. Creo que sí. Estoy en paranoia. A ver. ¡Qué mi cara, tío! Momento de matar a Ana. Es que tengo... A ver. A ver. Ya, Soraya, todo mundo. Esa es la maraña, Isma. ¿Sara, sí? ¿Dónde estoy yo? Ahí debajo. A ver. Aquí, Ana. A ver, más. A ver, papá. Está chula, ¿eh? Esa princesa. Qué guapa está, ¿eh? Y el mono, mira qué guapo. Qué ojo. Y ya a mí me sale cara. Qué ojo tan apreciada. La que tienes. Así tiene mi cara. Gracias por tu ánimo, Soraya. Te ama, ¿eh? Qué patética, tío. La que la foto no es mirable. Te sale acá el huevo, ¿cómo es? Si sale pica, le pica. Esta está chula. Sí. Mamá, qué carapa. ¿Queréis irlo? Vaya. Ahí. Vaya. ¿Está ahí grabando? Sí. Ay, qué amado, tío. Yo te juro que no quiero ver el cuello de la lama. No, mamá, la cabeza está al lado mía. Yo no, yo te estaba haciendo cosquillas sin permiso. Yo también. Iba a meterle por el culo, tío. Esa ha sido aquella. Si la viste rebuscando. Ahora aquí va esto. Yo lo veo. Dame la gana. Qué gracioso, tío. ¿Qué quieres ver? Echala, echala, Jenny, chismorreo. Mamá, la Jenny, que es chismosa. Aquí chismorreo. No sé. ¿Qué la viste? ¿Qué se están peleando? No, no. Vamos a pelear. ¡Uy! ¡Uy, que la pica de broma, digo, mamá, que hay pelea de verdad! En serio, se me ha pillado un tiro en el cuello. Ah, este barrio últimamente está muy... ¡Ven, Isma! ¡Viólame! ¡Viólame! ¿Dónde vas? Hola. Así ve ella, que siempre está ahí, ahí, ahora que se me pilla. Yo voy a fumar. ¿A mí? ¿Por dónde? Por ahí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? No sé. Es que el cuero me ha dado el calzoncillo. Sí, si queda fumar, ¿dónde está para la nana? Lo malo de esto es la boquilla, pero... ¿Este pingüino? La boquilla la venden. Se la pongo... No, no, que tiene que ser esta. Mora, ¿no? Es que es la que más tira, es la que más puntos se pica. Sí, que se la puede tomar. Es una fornada. Una vez. En Sevilla, ¿no? Hola. Hola, abuela. Hola.
La abuela se quiere venir aquí con nosotros. Y ya cállate, que ya he empezado el cangrejo y... En casa de mi hermana hay una abuela. ¿Cay qué? Una abuela. Que se sale fresquita del salón con nosotros. ¡Qué guapo! ¿Qué hace grabando me bostezando, tío? La Jenny se emocionó. O sea, vaya, te aviso, ¿eh? Que voy. Se va a pegar. Con los pelos detrás. ¿Qué era con mi lomo? Come, come. Greñúa. Dame la naranja. El mono greñúo. Merinagua. Maeru. ¿Eso es Maeru, qué coño, eh? ¿Ah? Eso es madre en catalán. En yo le he dicho a mi madre que vivía cerca. Escucha cómo come. Qué lástima. No me digo a por qué tienen que venir ellos también. ¿Los de la tribu? Hostia. Okay. Eso de que estaba con la tribu esa. Con la tribu mala, venía allí. Se ha comido un pelo de mono. ¿Lo has grabado? Sí. Bien. Un pelo. Vamos a entrar ya. Aquí tenemos todo iluminado con velas. Aquí Teresita Pillina está. Un saludo, Teresita, por favor. Hola. Mi obra de arte. ¿Os gusta mi obra de arte? Sí. Perdona, perdona. Perdona, que yo un poco me caeré y todo. Aquí es donde se va a celebrar la fiesta. Vamos a estar aquí dos días liando la traca. ¿Vale? Esta es la piscina. Gracias.